ventana está arriba, ¿no? Tres ventanas. Acá acampamos. Hemos llegado a un lugar cuasi maravilloso, por no decir maravilloso completo. Unas formaciones rocosas impresionantes. Claro que estamos en la parte central. En la parte central, después de la colina, hay un valle donde pronto se van a acordar de nosotros. Van a estar invitados a unas hermosas cabañas. La posición exacta no la puedo dar, lamentablemente, porque siempre... alguien viene, se afana la idea, ¿no? Pero bueno, subí, me encontré con Eduardo, no llegaba Johan, porque, como pueden ver, pinchazo, estamos esperando que seque, pero como ya tengo experiencia en esto, me he comprado todo el kit, he desllantado en apenas 7 minutos probablemente. Lo que más nos está demorando en este momento es esperar la secada. Aprovechamos para secar nuestras prendas también, aunque no hay mucha agitación acá. Julito Zavala, atento, no sé cómo te va, yo sé que te va en el campo de altura, no te va muy bien, estamos a 4.000 metros acá. Quique Pereira, suave, primero circuito, esto requiere de quiebres, por favor, primero circuito y después venimos para acá. Piero, GS con una de rally, acá te reís a todo el mundo. Bueno, Roberto, sé que no te gustan los paisajes, los viajes largos, así, pero... padre, mira esto. Le pongo un colchón a su, al asiento de su moto. Esto es una maravilla. Tenemos a Richard, no me puedo ver Richard, que con la Husqvarna podría llegar, galonera nomás, pero llegamos. Tenemos a Miguel Díez, que está esperando este viaje hace rato y cuando vea esto, se muere. Se va a querer venir. Hoy estabas en stand-by, Gil, en stand-by. ¿Qué hacías en stand-by? No pudo, dice que no podía salir porque estaba en stand-by, pero a fin de mes de repente subimos. Y nada, ¿qué más les puedo contar? Un paisaje espectacular. Esperando nomás que... ¿Ya cuándo nos entregan el denuncio? ¿Cuántos meses falta? Para el denuncio en un mes está. Tenemos las 18 hectáreas acá y lo vamos a sembrar trigo, papa, arvejitas. Eso está un poco más arriba, está como 4.500 metros. Y lo vamos a invitar al lunch que va a estar...
Ahí, próximo a tres ventanas, posición exacta, no puedo declararla, por favor, no puedo declarar esa información todavía. Acá pueden venir con la familia tranquilamente, a acampar, a hacer parrilla, bañaca, pachamanca. Podemos hacer juegos de cricket, porque si corremos acá nos morimos todos. No, muchas cosas, fotografía, miles de cosas. Estén atentos, por favor. Estén atentos porque el próximo se viene el canal de altura, así lo vamos a llamar, el canal de altura. Bueno, finalizando la tarea, y tarea cumplida, reparado con el kit, estamos efectivamente, hemos reparado una llanta a, exactamente, para que lo puedan ver acá, estamos a 3.507 metros, ahí está, a 3.507 metros de altura. Hemos recorrido, bueno, la distancia que está parcial es de Chorrillos, la que figura ahí. En realidad, desde que salimos de la casa, hemos recorrido 113 kilómetros, no parece mucho, pero hemos levantado 3.500 metros en altura, unos paisajes espectaculares.